Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Aquí estamos en el podcast número 56 ya. Podcast número 56. Le agradezco aquí al doctor Víctor Antonio Corrales eh, Burgueño que nos esté acompañando, sí, así gracias. como también a Manuel Cárdenas Fonseca. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ha sido una semana, una semana muy intensa, muy intensa. Y una situación que en donde quiero comenzar y me, me, me interesa es una polémica que se ha armado en algunos medios de, de comunicación con respecto a la afiliación de un servidor al Partido Revolucionario Institucional. Pero antes, hace un rato, <coughs> estaba escuchando una entrevista que le hicieron al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina. Y bueno, es una entrevista donde hacen algunas preguntas allí, preguntas eh, de parte de una reportera Xiomara, Xiomara, ¿no? En donde dentro de las preguntas afirma en que Héctor Melesio Cuenojeda eh, ha comprado propiedades de manera muy intensa, que al igual de esto, como prácticamente me está sentenciando, yo quiero decir a Xiomara y a Víctor Torres, a línea directa, que está bien que estén ellos supervendidos con el gobierno del estado de, de, de Sinaloa pero hay que ser cochi pero no tan trompudo, no tan cochinos, no eso no se vale. Al igual que tú, Xiomara, yo tengo yo tengo este hijos, tengo, tengo nietos, tengo, tengo familia, y no se vale que afirmes cosas que no son, no que estés sentenciando cosas. No, eso nosotros no lo vamos a, a permitir y yo no me atrevo a alegar con una mujer. Pero sí escuché la, la entrevista y las preguntas que, que se hicieron. No se vale ese tipo de situaciones. Hay que respetar al prójimo. Siempre hay que respetarlo y no afirmar cosas que no son porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Un papel fundamental en lo que es la vida democrática de México, de Sinaloa, de Culiacán y de las familias nuestras. Entonces esto es importante y siempre que vea alguna situación de esa naturaleza lo voy a decir así de manera cruda, de manera cruda en el sentido de que no se vale de que estén denostando calumniando a la gente no, no da derecho el hecho de ser un reportero no de, de ser un medio de comunicación. Yo tengo muchos años en los medios de comunicación tengo más de 10 años como columnista, y también asisto a un programa de radio semanalmente donde ya tengo seis años. Seis años en, al, día, al día de hoy. Y hoy estamos trabajando, pero siempre con mucha responsabilidad. A mí por un cinco, no, por un pago, nunca van a lograr que yo denoste a la gente. ¿no? Aunque usted diga, Xiomara, que el que he mandado no es culpado. Claro, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No, bueno y ahora sí, Pero ver, ya a ver, comenzamos. Tantito a, ver, a, ver, a ver, a ver, vamos a La entrevista a era sobre otro tema, era sobre otra persona. Era sobre otra persona. Entonces esta señora sale como, ¿qué te diré? Al igual como, que como, fulano como, de como, tal, sí, pues, por favor. O sea, o sea, imagínense que yo dijera eh, como está. N veces comprobado en muchos medios que cobran decenas de millones al gobierno de López Obrador y que aquí en su momento saldrán las centenas de millones que ha gastado esta administración bajo el pretexto de publicidad. Pero vamos a ver si yo dijera, oigan, este, ahí está el menu y Ibarra, ¿no? con documentos, esto, lo otro, además prestándole un banco de segundo piso que no se dedica al giro para el que le prestaron. Y a propósito dijera, como Xiomara, si era qué éticos, mira qué lindos me salieron. O sea, ¿por qué no Xiomara si dijo, como los hijos de Rochamoya que ahora viven en la primavera? ¿O por qué no dice, eh, como la nota que le saca noroeste a, 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 a Madueña? Este de una casa el valor más alto de esas casas que le sacan a Madueña y no es a Madueña, es la familia, o sea, los cónyuges de sus hijas, la más cara es más barata que la mitad del jardín de cualquiera de los hijos de Rochamoy en la primavera o de los directivos de Noroeste. ¿Por qué no hace alusión a eso mejor? Pero bueno, perdón, bueno, te interrumpí, discúlpame. Ahí lo dejamos, después Disculpa, platicamos, sí, hombre, después no platicamos caso, doctor, pues si, si de ese sabemos, de ese tema bien, donde ya. el gobernador dijo es que mi hijo vive de renta. <laughs> Por favor, no, ya no se burle de la gente. Y si se sigue burlando nosotros aquí lo vamos a desnudar más. No, hago la 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 aclaración. Bueno, pero bueno, no, vamos, a empezar, de <laughs> vamos a empezar, vamos a empezar. No, nos pueden ver a través de Facebook, de Instagram, TikTok, YouTube y posteriormente en Spotify. Hijo de la mañana, cómo hemos avanzado, cómo nos ve gente. No, muchas gracias de veras por, por vernos y, y, y escucharnos. Y tengan, ustedes tengan la seguridad de que eh, en este programa. Eh, son cuentas, son cuentas claras, pero no nos están no. revisando ahí como sucede contra Enrique Díaz ahí en el cartel no. Rocha Díaz. Este que todo contra Enrique Díaz, todo contra Enrique Díaz, pero así acaba le acaba de a, llegar. Ahorita, llamada, ahorita ¿no? acaba de tocar. llegar, no te preocupes. Le dejamos? Son, son Tocalle, tocitos. bueno, ahí este, lo dejamos. Bueno, pero, vamos a pero, empezar, pero, pero, pero así corrieron a la hija de, de digo, no la corrieron, por eso se fue con dignidad, aplomo y seriedad la Rusia Gurría, sí, Gurría Ruth Gurría mira, yo, yo, yo era secretario, ¿Eh? de las... un excelente equipo, pero cuando le dijeron que el recurso económico, ¡No, no, el recurso económico <laughs> ya va a ser manejado por otra secretaría, por usted no, porque aquí el recurso económico es cuestión familiar, ¿Eh? ¿no? Entonces ahí empezó todo el pleito. A mí me consta, yo viví eso, pero la llamada... yo era secretario, lo viví sí, hombre, pero... plenamente, ¿no? Ay, pero bueno. Vamos a ver una cosa, hay una polémica, La es del propio gobierno del Estado, no seas malo, dame chance, pues digo también hay que acuérdate, acuérdate que en esta mesa hay un coordinador. ¿No? Por y favor, y no, a... ya ya me, ya me hicieron, ya me hicieron llegar una roja. <laughs> no. Oye, ya estoy igual que el gobierno, y un tirano. <laughs> bueno, ya, <laughs> más seriedad, ¿no? Me, miren, hay una polémica, puse Colorado, no, hay una polémica con, con respecto a, 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 la, a, a que estoy hoy afiliado al Partido Revolucionario Institucional. Yo quiero decirles que en el Partido Sinaloense somos un partido local. Actualmente hay 83 partidos locales en México y el que tiene más presencia, sin lugar a dudas, se llama Paz. De eso sí podemos presumir los sinaloenses, con una, con un, bueno, tenemos 167 mil afiliados, el partido que le sigue son alrededor de 60 mil afiliados en Chiapas, por allá, eh, y en ese tenor somos un partido consolidado. Eh, debo de comentar que una de las injusticias donde se violan nuestros derechos políticos electorales como ciudadanos, eh, son, somos los que pertenecemos a un partido local, ya que no se nos deja participar en candidaturas de índole federal, injustamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque debiera debiéramos nosotros participar en ese tipo de candidaturas, pero únicamente en los distritos federales aquí de, de Sinaloa no estamos pidiendo o no estamos solicitando participar, por ejemplo, allá en Jalisco, no, ni, ni, ni allá en Oaxaca, sino aquí en Sinaloa. De tal manera que eso lo consideramos una injusticia, porque una persona tú, ciudadano, como yo, como el doctor Corrales, como aquí Manuel Manuel Cárdenas, con un número determinado de firmas puede participar como candidato independiente en ese tipo de candidaturas federales, dígase diputado federal, dígase el senado de la, de la república. Pero nosotros no nos dejan, nosotros tenemos que ser arropados por un partido nacional para poder que esto, que esto se dé. De tal manera que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados siempre siempre luchamos y quiero comentar que en el año 2000, 2017 nosotros nosotros tratamos de que los partidos locales se nos hiciera se nos hiciera justicia de tal manera que en ese tiempo presentamos una consulta ¿no? a lo que es el consejo general del instituto nacional electoral es una consulta para preguntar y las preguntas fueron las siguientes, ¿no? En ese tiempo fue si el Partido Sinaloense tiene la potestad legítima de postular a ciudadanos, a ciudadanos como candidatos a diputados de los distritos electorales federales uninominales que tiene el estado de Sinaloa por el principio de votación mayoritaria relativa para las elecciones que se llevarán a cabo en el 2018. Es una pregunta que nosotros le hicimos. ¿Podemos participar o no podemos participar? Era 2017, queríamos participar en el 2018. Yo en lo personal lo quería, que quería participar para el Senado de la República en ese, en ese tiempo. Esa fue una pregunta. Otra pregunta que le hicimos fue si el Partido Sinaloense posee la potestad legítima de postular a ciudadanos como candidatos a senadores por el Estado de Sinaloa, por el principio de mayoría relativa. Para las, para las elecciones que se llevarán a cabo en el 2018. Otra pregunta fue si el partido sinaloense, de darse el caso, se le reconocerá obtener un escaño a la senaduría por el principio de primera minoría respecto al estado de Sinaloa en las acciones que se llevarán a cabo en el año 2018. Y una última pregunta que hicimos, que plasmamos en ese, en ese documento, si se otorgara al partido sinaloense la potestad de nombrar representantes ante las autoridades electorales pertenecientes al Instituto Nacional Electoral en el proceso electoral federal del año 2018. Esas fueron las cuatro preguntas que nosotros hicimos. ¿Qué nos contestó el Instituto Nacional Electoral? Que no, que no se puede. De tal manera que nosotros tomamos ese documento que nos contestó el Instituto Nacional Electoral. Y nos fuimos a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se violan nuestros derechos políticos electorales. ¿Y qué creen que pasó en, el, en, en, en la sala superior? Nos dijeron que no. Inmediatamente nosotros nos fuimos a una instancia superior, ya no hay más, pero a nivel internacional. Y fue a la Interamericana de Derechos Humanos y esto se encuentra ya. Es decir... No estamos cruzados de brazos. Somos 83 partidos locales y claro que sí tenemos el derecho, pero cuando se votó en lo que es la sala superior del Tribunal Electoral, los magistrados ahí presentes los nombran los partidos nacionales y los partidos nacionales en ese tiempo pues no querían tener sombra a nivel a nivel local con partidos de esta de esta naturaleza. Eso fue lo que pasó. Entonces nosotros hemos hecho nuestra propia lucha. Hoy nosotros tenemos, tenemos este, la posibilidad de, de, de una alianza, en este caso una coalición que se hizo a nivel nacional, que se llama Fuerza y Corazón por México, que impulsa fuertemente a Sotil Gálvez para que sea nuestra próxima presidenta de la República. De tal manera que en esta, en esta coalición pues, hay una serie de negociaciones en todos los sentidos. Lo que son los, los, los diputados federales lo proponen los partidos nacionales, pero ellos pueden hacer propuestas dentro de la negociación para que gente de otros partidos, como es el caso del partido sinaloense, puedan participar como candidatos ya sea por tierra o por la vía plurinominal para estar en esos espacios federales, que son diputados federales y senadores de la República. De tal manera que en este caso... Se hizo un ofrecimiento para un servidor, para estar en la lista plurinominal en la primera circunscripción para ser diputado federal. Y, y bueno, está la quinta posición donde hay mucha posibilidad de ser diputado federal. Nada más que en esta coalición, cada partido tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos. A nosotros nos, nos gusta vivir en un real estado de derecho, pero lo primero es no engañar a la gente. De tal manera que yo como presidente del Partido Sinaloense, para poder eh, seguir siéndolo, forzosamente tengo que estar afiliado al PAS. Por eso yo me retiré como presidente del PAS. Y en el caso del PRI, que generosamente fue quien me ofreció esa posición, <laughs> para poder dármela, necesito estar afiliado al Partido Revolucionario Institucional, un trámite administrativo. Y lo he comentado, mi corazón está en el paz plenamente, y no la forma en cómo se ha manejado por algunos medios de comunicación pagados por el gobierno, para poder denostar, sobre todo, de decir, miran, andan como changos mecateros, no señores, no andamos como changos mecateros, estamos defendiendo a México, queremos nosotros estar en la tribuna allá para denunciar todo lo que está pasando en el país, pero sobre todo aquí en el estado de Sinaloa, como un representante popular. Entonces, eso es lo que estamos nosotros haciendo por ello. Hoy puedo decir, puedo decir que estoy este que, que estoy participando en la quinta posición para ser diputado federal en lo que viene, o sea, el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 2, el 2 de junio. Esa es la explicación. Aquí no 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 hay otra y por eso pedimos el apoyo de todos los sinaloenses para poder llegar hay ese espacio. Ustedes saben que donde nos hemos desenvuelto siempre hemos dado, puesto el pecho, la cara y siempre lo que pensamos lo decimos y siempre lo, luchamos por tener un mejor, un mejor Sinaloa. Y hoy aprovechando esta situación que se da en el estado, esta situación que se da en el estado, donde lo ponen de ejemplo a nivel nacional, donde en este momento a nivel nacional tanto la candidata que está en contra de, bueno, no está en contra, la candidata Claudia junto con el propio presidente de la República, quieren eliminar todos los contrapesos, quieren eliminar órganos reguladores, autónomos, constitucionales, que duramos 40 años para poder tener esos contrapesos por aquello de que llegara un tirano, un sátrapa, y nos gobernara a nivel nacional o a nivel, o a nivel local. De tal manera que eso es lo que se quiere evitar el 2 de junio, el 2 de junio. Y ponen como ejemplo, queremos ser como Sinaloa. ¿Cómo está Sinaloa? No hay, no hay separación de poderes. Hay abuso de poder. Un gobierno corrupto. Pero además hay, este, hay persecución política de manera, de manera permanente. De tal manera que esto es lo que está pasando. Y yo lo decía hace algunos días. ¿Cómo es posible que medios de comunicación, que de repente cualquier situación que se da a los minutos, están publicando cosas que le favorece aquí al gobierno del Estado. Y la denuncia que nosotros hemos interpuesto, tanto aquí en la, en la Fiscalía del Estado de Sinaloa, como la Auditoría Superior del Estado, como la Fiscalía General de la República, así como también la Auditoría Superior de la Federación, y así como también allá en la Cámara Baja de Diputados, allá en la, que la Comisión de Seguimiento. No, no, han dicho ni media palabra y hace más de dos meses que nosotros eh, interpusimos esta demanda y ya hicimos ampliaciones. Hay siete demandas en contra ¿no? de, del gobierno del Estado por corrupción, de tal manera que eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y, y, y bueno, aprovechando eso que acabo de comentar, ese incidente de hace de hace un, un, un rato, pues podemos comentar muchas cosas que tienen que ver con, 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 con inmuebles. ¿no? como las preguntas que, que ellos hicieron pero bueno lo, lo haremos eh, a lo mejor mañana decidimos de nueva cuenta eh, el, con el podcast número número 57 pero así, así lo haremos entonces yo quería nada más hacer esa aclaración esa aclaración y, y otras aclaraciones que, que se pusieron de acuerdo tuvieron una reunión Manuel en el cuarto de guerra y estuvieron Adrián López del Noroeste, ahí estuvieron Héctor Ponce, ahí estuvieron Alejandro Sicairos pues para para largosa, para en ¿no? el sí. cuarto de guerra. No bueno, <laughs> hay prostitución de, en la cuestión la de, la comunicación. de la comunicación. Sí, de la ¿sí? comunicación, sí, ahí definitivamente. Pueden ver cómo prácticamente publican lo mismo ellos, ¿no? Y como que les ha dolido algunos algunos movimientos que ha habido en los próximos días como que están muy nerviosos, como que ya perdieron la esperanza de ganar el Senado de la República y se van ya hasta el cuarto lugar, hasta el cuarto ¿Puedo lugar. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que tú dijiste en términos de ley? Claro que sí, tú eres abogado, yo soy químico. A ver, sí. Bueno, la alquimia. Bueno. Eh, este, a propósito, qué bueno está el chocolatito de casa mari Sí, no. Mira, yo les quiero comentar lo siguiente a los sinaloenses. Lo que comentaba Héctor Melecio ahorita respecto eh, de los JDC que hicieron y de las consultas respecto de por qué a ellos o a cualquier individuo eh, se le impide en un criterio administrativo, porque la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nomás dijo que no, en una interpretación absoluta de la ley pero no hay recurso contra una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por eso se fueron a las instancias internacionales. Y es muy extraño, porque antes, en muchos casos similares, no había habido polémica. La polémica la han hecho ustedes a través de los medios militantes que cobran jugosas cantidades de dinero por publicidad, inclusive. Eh, debieran de pedir este recurso que hace al organismo internacional Héctor Melecio y el PAS eh, para que le dieran tanto volantín como cuando las candidaturas independientes, y así lo boletinaron Manuel Clutier. Entonces, este es un asunto que está subiúdice en eh, la arena internacional y yo estoy seguro que en su momento te van a dar la razón y te van a dar la razón por varias cosas. Miren las incongruencias. Resulta que los partidos nacionales no nada más pueden participar en elecciones locales, sino aparte, teniendo el subsidio federal, les dan subsidio estatal. Esa es una incongruencia. Son orden, dos órdenes de gobierno distintos. Son dos elecciones distintas. De ahí que entonces... Eh, quien hace la ley hace la trampa y estos que hicieron la ley electoral que he criticado tantas veces. Eh, ahora resulta que sí puedo eh, llegar a una coalición contigo, pero tú no puedes participar si no estás conmigo. A ver, tanto que hablan los candidatos y tanto que hablan los partidos políticos de candidatos. Llamados a participar sin militancia, y ahora resulta que aquí quieren hacer una polémica sobre eso. Cuando yo militaba en un partido político, se invitó a Héctor Melesio a que fuera candidato sin militancia, y no hubo ningún problema, y ganó la alcaldía de Culiacán. Sin militancia en ese partido, era candidato externo. Ah, pero ahora, en términos de la estacionalidad, esta, eh, si bien pudiera estar estatutariamente, también pudo haber sido una autorización del consejo político de cada partido el establecer determinados requisitos, pero que eso no nos preocupe. Ahí dejémosle la discusión a quienes ordenaron. Eh, que salieran estos cintillos del cuarto de guerra, porque además son intrascendentes. Lo que sí es trascendente es cómo el gobernador Rochamoya se lleva a su disque morena, a un grupo de priistas que le hacen más caso a él y a lo que maneja Enrique Díaz tal vez, ¿eh? o al temor a Enrique Insunza, que es el que controla los hilos ahí con, con los esquemas de investigación, vamos a decirles así, o con el Poder Judicial y algunas otras eh, bisuterías. Y pues ellos iban por Morena. Ah, pero Estrada Ferreiro que las ha ganado de todas, todas. Y le han hecho la vida y le seguirán haciendo la vida imposible mientras les palpite el corazón a estos señores del actual Poder Ejecutivo. Que me imagino que les dio un infarto cuando vieron que Estrada Ferreiro no nada más se registra como candidato al Senado, sino que aparte esté en el evento eh, con la candidata de esa coalición. Ah, inmediatamente entonces. Aquí ya había promovido Rochamoya que Movimiento Ciudadano le abriera las puertas a quienes le sugirió, vamos a decirlo así. Y ahora el Partido Verde, así como le salió a Rochamoya el tiro por la culata con el albazo de la lista y su fórmula al Senado, no fue en la 1, fue en la 2 y no va a ganar. Así como le fue en su lista en el distrito 2, así le va a ir en el resultado electoral. ¿Qué esperanzas? Ni que nos preocupe eso, hombre. La ley va a terminar dándote la razón como partido. Y la ley va a terminar dándole la razón a los ciudadanos sinaloenses para que participen. Pero, a ver, ¿hay alguna ilegalidad? Le pregunto yo a esa prensa monigota. No hay ninguna ilegalidad. Entonces, ¿les da envidia que el partido sinaloense sí tenga estructura electoral? Entonces, nunca antes la habían armado de todos, pero como sueñan contigo, como su némesis es el paz, porque ni con todos los miles de millones. De recursos generados por el Estado, cerca de mil que los gastan a entero placer y sin ninguna transparencia. ¿Los audita la auditoría por... superior del Estado, Emma? No, pero se las acomoda. Ah, bueno. Pero aparte, las adquisiciones son con casi el 87% de adjudicaciones directas. Eso sí. Entonces, ¿para qué nos enredamos? Yo mejor preferiría, antes que engancharnos con esas tonterías de estos pobres, que esas notas nada más las leen. El grupito del tercer piso y uno que otro corifeo. No, pero, y ahí que también. nos hablara el presidente del paz para allá iba, para que les digas cómo se hace una estructura electoral en términos de, que es el único partido en el Estado que la tiene. ¿Cómo se hace un convencimiento de la sociedad? Que les ahí, digas ahí, cómo dan los ahí... servicios sin distingo de credo. Obedeciendo a, a Manuel Cárdenas, le paso la palabra. Gracias, a ver, doctor Corrales. Pero, yo, o sea, es que bueno, para empezar, esté muy buenas tardes aquí a toda la audiencia. Pero hay, hay algo importante aquí que es mencionar en, en estos temas que están tocando ustedes, que tiene que ver con la incongruencia misma de los partidos. ¿Por qué? Porque eh, nosotros promovimos desde hace años iniciativas ciudadanas que todavía están esperando ser tratadas este allá en la, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y estas iniciativas, dos de ellas, precisamente por los temas que están tocando, tienen que ver con el financiamiento público. Este doble financiamiento que tú señalas, Manuel, eh, que es incongruente, este, lo hemos denunciado nosotros y está esa iniciativa para quitarlo. Sin embargo, los partidos políticos hablan nada más este, eh, pero no tienen congruencia con su actuar. O sea, no han hecho nada para evitarlo. Y lo otro tiene que ver con la disminución también, no solamente el de financiamiento, sino el incremento del porcentaje de votación para mantener los partidos los registros. O sea, tienen miedo. Ahora, a nosotros nos impiden. Eh, participar electoralmente en los procesos electorales federales. Uh -huh. Y sin embargo, como lo decía ahorita el maestro Cuen aquí, eh, a un candidato independiente se le da esa posibilidad. Entonces, ¿quiénes son los que deciden también al interior del Instituto Nacional Electoral? Pues ahí están representados también los partidos. Y los partidos, de alguna manera, pues no quieren, no quieren compartir el recurso no quieren compartir todo ese capital político con nuevos partidos que los pueden desplazar como se ha visto en la, ¿Tienes en la toda práctica? la práctica entonces yo creo que hay una incongruencia con eso y el otro tema que abordo así rápidamente es o contradicción la forma tan grotesca tan parcial que se hace en el análisis de esto último que se acaba de dar de una estrategia de la coalición que estamos formando el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Sinaloense para poder participar en este mapa electoral que se va a disputar hoy en México. La única manera que tenemos de hacerlo desde el Partido Sinaloense para poder tener una posición nacional es cumpliendo estatutariamente uh -huh. con lo que marcan este, las reglas de los partidos nacionales. Y en este caso, el PRI es muy claro en eso, como nosotros también tenemos en nuestros estatutos requisitos ineludibles para poder registrar aspiraciones a las alcaldías. Eso fue lo que estuvimos haciendo estos días, uh -huh. cotejando el cumplimiento de esos requisitos, este, para ver si los reúnen. Y en este caso, pues a mí me, uh -huh. este, pues, no me asombra, ¿no? Pero sí eh, es realmente eh, grotesca la manera en como la columna esta de Malecón, el propio eh, este, eh, si Cairos hacen ese análisis con respecto a la participación del maestro Cuen en esa posición que va por una es 100 mil veces más crítica por una diputación de federal. Entonces, si el caso. yo creo que lo, eso, pero eso no lo tocan. Por eso, o sea, está el Verde cediéndole una diputación, no, no. por ejemplo, a Graciela Está el de Rochamoya ¿no? al que le está el, el PT te también cediendo. por acá. Yo creo que ahí, por supuesto, que hay una parcialidad total en el análisis de estos casos. Pero bueno, eso sabemos que obedece efectivamente pues, a un periodismo militante, pero también a una consigna. Y en este caso, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, es una consigna gubernamental la que hay por tratar de, de, de crear una imagen del partido sinaloense, de sus integrantes. Como si eso fuera, digamos, este, algo irregular que estuviéramos nosotros cometiendo en este proceso electoral. Y no es así. Pero bueno, aquí lo importante es que la ciudadanía entiende perfectamente esta, esta situación. Yo no sé si, si, este, eh, si, sí. si me dan oportunidad para. Sí. Nada más para acabar con ese tema y te doy la oportunidad ahí para, para el, el, lo siguiente: que son un registro que se han sí. hecho en la semana, la semana anterior. En efecto, hay este, me está llegando aquí alguna información que, que me dicen. Lo de ustedes únicamente un trámite administrativo, así me lo dicen. En las negociaciones de una coalición política, debido a la reglamentación electoral y los estatutos de cada partido, es común ser siglado por un partido distinto dentro de la coalición en la que se participa como es el caso, me pone aquí por ejemplo, en la elección del 2018, Miguel Mancera en del PRD ¿no? es actualmente senador eh, por la lista Pluri ¿no? pero es, lo fue por el Partido Acción Nacional, y está en el grupo parlamentario del, del PRD ¿no? ponen aquí ejemplo también, recientemente ahora con Graciela, como lo comentaba el doctor Graciela Domínguez, es de Morena y ya ha sido anunciada como candidato a diputado federal por el verde en el distrito 1 de Sinaloa. Pues es el así, verde, digo sí, es Chamoya, que se puso verde. Eh, pero cuando se vio. igual podemos, por ejemplo, Fernández Noroña, que así llegó, al igual, por ejemplo, Pablo Gómez, en el 2018, fue diputado uh -huh. por el PT en el distrito 23 de Coyoacán, uh -huh. ¿no? dentro de, de la de la coalición de, de del PT Pez Morena. Por eso, o sea, puede. Hay muchos ejemplos, pero hoy siempre le digo yo. Y no es al burro, nomás la mía les gusta, así le digo yo siempre, pero le digo, siempre no sé por qué es no el ataque permanente, es un ataque permanente lo que hay, pero bueno, no esto salimos adelante. Y <coughs> fíjate, doctor, eh, que sigue, por ejemplo, el terrorismo en todos los sentidos aquí en el gobierno del estado de Sinaloa, por ejemplo, me, me comentan que. Ahora que, que, que hubo un registro en Concordia, ahorita haces todos los comentarios ahí ya de manera específica. Por ejemplo, el, el presidente municipal ya dijo que le llamaron aquí a la Secretaría de Gobierno, de aquí de, 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 de aquí, para que corriera inmediatamente a quien es la candidata. Rebeca. Sí, inmediatamente. Lo mismo pasó allá con en, en Mocorito. Inmediatamente eh, eh, mandaron a, a, a algunas. Eh, Uh, bueno, algunas son, son dependencias de gobierno, ¿no? Donde, le cancelaron, oficio, ¿no? donde <laughs> le cancelaron a nuestro candidato sus bodegas, ¿no? Uh -huh. los cla las clausuraron. Pues ah, es algo oprobioso completamente. Uh -huh. uh, no no saben más que hacer política, ¿no? Con el garrote uh -huh. en la mano, como lo que están haciendo la en este momento con mucha gente, así como con los empresarios. ¡Ay, aquel empresario que alza la voz! Sabes inmediatamente, ahí llega con todo. no Si no te llega la unidad de inteligencia financiera ¿no? y patrimonial también, hay de aquel que lo haga, hay de aquel agricultor que alce, que alce la voz o que tome el aeropuerto pero, porque pero, le, pero, llega, le llega una orden de aprehensión ya y ya si dice, no llega un garrote por abajo, y ya saben cómo. Dice, ustedes. Mocha que está ahorrando mucho dinero pagando el almacenaje y el precio del. Ahorita, maíz vamos a el... hablar de, de eso. O, o de repente llamo a la gente, oye, eh, quiero que apoyes a, a, a mi secretario de, de gobierno, ya, ya pidió permiso, ¿no? Quiero que lo apoye y te voy a pagar el maíz. Y a otros le da maíz, pero a otros le paga el maíz, ¿no? Bueno, el maíz, pues. Todos ya están te, te ahí. ¿No? Entonces, esa es la situación que hay. Y bueno, uh, ante esto, por eso nosotros decimos que va a haber una elección de Estado. Pero bueno, te paso la palabra, doctor Corrales. No, porque creo que hay sí, bueno, cuestiones aquí, interesantes aquí, en la semana pasada. Aquí este, realmente, esto que acaba de suceder, de lo que nos acabamos de enterar en ese momento, es de esta disposición que, que hace el, el presidente Raúl Díaz allá en, en Concordia para dar de baja a Rebeca Velarde, quien, aspira, la renuncia. quien aspira a la alcaldía allá en Concordia por cierto, allá estuvimos el sábado, estuvimos el sábado en este... Me encantó el en este de protocolo de, de, de registro de la aspiración de Rebeca Velarde, que realmente su discurso, a mí me encantó porque fue un discurso muy claro, un discurso con mucho conocimiento de, de, de lo que Rebeca tiene acerca del municipio de, de Concordia. Pero bueno, lo que yo quiero eh, señalar aquí es esta falta de, de, este, de compromiso que desde un principio mostró el presidente municipal con nuestro instituto político, el Partido Sinaloense, por coyones. Son miedosos, son cobardes. O sea, ¿para qué se meten a, este, a dirigir un municipio si saben este, a lo que se van a, a enfrentar? Esta situación, por ejemplo, de, de, de rendirse a, lo, a los pies del gobernador por unas migajas nada más o por el temor de enfrentarlo, pues la verdad que deja mucho que desear esa ética como persona, pero también política, este, eh, que ha tenido en, en su cargo como presidente municipal. Si alguien le ha dado realce a ese ayuntamiento, ahí ha sido Rebeca Velarde en la Secretaría del, del Ayuntamiento. Y ahora sale con esta estupidez de, de pedirle la, la, la renuncia. Yo creo que eso eh, habla, pues, de la calidad de la, de la persona. Y eso lo hemos visto también con otros timoratos cobardes en otros municipios que se han entregado a, este, a los brazos del poder eh, por unas migajas que les van a ser cobradas al doble o al triple después de que dejen esas, esas posiciones. Lo que se está viendo ahorita aquí en, en Sinaloa es un cambio real. En donde se manifiesta día con día, a través de todos estos eventos que hemos venido teniendo, la inconformidad social que hay con quienes nos gobiernan. El sábado que estuvimos allá en el Mazatlán con Memo Romero, es increíble la, la multitud que estaba reunida ahí apoyando la aspiración de, de Memo a la alcaldía de, de Mazatlán. Vejano y algo que, me, y, y algo que me sorprendió a mí ahí, el maestro Manuel, es que eh, en, en estos días que anduvo Memo recorriendo las calles de, de Mazatlán, pudo levantar ahí las quejas de la ciudadanía, las mostró en unas láminas ahí a la gente y, y prácticamente resaltó todos los fraudes estos que han hecho los gobiernos eh, de Mazatlán concretamente. El, el del químico Benítez y el de Edgar González con respecto al mal manejo del recurso público. Y esto ya es el dominio público ahí en, en Mazatlán. Y si algo tiene el municipio de Mazatlán es que la sabe cobrar, la sabe cobrar electoralmente. Y nosotros esperamos esos resultados en la próxima contienda. Pero igual, de igual manera yo quiero felicitar allá a toda la gente del municipio de Angostura porque en Angostura el día viernes estuvimos ahí con quien también aspira a la alcaldía con este con Alberto del Capi Mira, Rivera Paloma nos acompañó ahí. Y, y el Capi la verdad tiene un liderazgo muy arraigado en Angostura. Efectivamente estuvo Paloma Sánchez acompañándonos tanto en Angostura como en Mocorito, estuvimos allá con, con este con Alfred, Alfredín López Castro Qué buen evento ese también de, de, de Alfredín ahí en, en Mocorito, me gustó mucho porque estaba toda la gente del pueblo reunida ahí en la, en la calle dándole su respaldo y el mensaje que, que Alfredín emitió ahí a la ciudadanía es un mensaje de esperanza, es un mensaje con mucha claridad de lo que se quiere hacer para Mocorito, pero sobre todo este, eh, sí, mostrar esa lealtad que él resaltó mucho y que no han sostenido a esta pareja de pillos que, que este, a los cuales le dimos la confianza a nosotros en tres administraciones y no supieron, la verdad, respaldar y agradecer todo eso que el partido sinaloense hizo por la actual presidenta municipal y anteriormente por su marido, el presidente municipal. La verdad que eso... Este, pero no le, dieron espacio marido, le dieron un en la administración al marido, le dio un despacho en la administración, creo que director de turismo, algo así. Hay gente que no sabe hacer otra cosa más que estar viviendo del presupuesto público y no no se sienten pues con la plena seguridad de realizar otras y actividades. Y es el gobernador. Y en ese Caracemos sentido, pues sí lo están cooptando, ¿no? Por parte del gobernador a cada uno de ellos. Pero el evento de Aome pues fue un evento, un eventazo ahí con este, con Mingo Vázquez. La verdad es que a mí me sorprende mucho cómo la gente ovaciona a Mingo ahí, pero me dio mucho gusto también que eh, toda nuestra militancia, el partido sinaloense, pues está bien puesto para este proceso electoral y este, se hizo presente en esta, en esta actividad porque, pues en el caso de Mingo, hay que recordar que vamos en candidatura común y él se ha estado de alguna manera registrando ante cada uno de los institutos políticos para cubrir los requisitos que cada partido tenemos para poder asumir esa candidatura también. Y eso lo, lo, lo hicimos el sábado allá en Ahoma. Entonces ya tenemos angostura, ya tenemos mojorito En Guasave, con la maestra Alba Virgen, fue un eventazo también el que tuvimos ahí en, en Guasave la gente apoyando a nuestra diputada Alba Virgen Montes Álvarez, la verdad es que ahí se va a dar la pelea muy fuerte porque ahí, como ella dice el corazón agrícola mm. de, de, de México está ahí en, 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 en Guasave, el corazón de Guasave está con el Paz <laughs> y, y este, tuvo muy buen respaldo, la verdad es que vamos a tener una presidenta municipal excelente nosotros ahí en en, en en WhatsApp entonces ya estamos este prácticamente cubriendo la parte que nos corresponde a nosotros como instituto político en este mapa electoral que se va a competir ahora el 2024 y que va a culminar en junio yo digo con un triunfo muy muy contundente definitivamente porque... doctor ahí... hay, que, hay que agradecerle doctor a un lascano que se nos pegó como bueno wina no, Wonder la Santiano, verdad, siempre sí, participando sí. en cada evento participó. Y me, y me gustó mucho, ¿sabe qué? Eh, el mensaje de Bonner. El, el mensaje de Bonner es un mensaje muy claro de, de este, que muestra unidad. Esa unidad que se debe de fortalecer más todavía en la coalición. Aquí, por ejemplo, tanto el PRI como el PAN, el PRD y el PAS... Si algo se ha ido dando muestras de eso y consolidando, es esa parte de la unidad que tiene que haber, como lo dijo allá el dirigente periodista en el evento de Memo Romero. La unidad se da ahora en, en, en torno a un objetivo a pesar de nuestras diferencias ideológicas o de lo que nos caracterizan como institutos políticos. Pero eso es madurez. Entonces, eso es madurez. Y esa madurez la está mostrando. Esta coalición. Sí. Y eso, bueno, pues se está, pues está viendo en el apoyo ciudadano. Eso no sí, y, es importante. y agradecer mucho la participación de nuestro grupo parlamentario del Partido Sinaloense, que de manera solidaria estuvo asistiendo a cada uno sí. de, de los eventos allá, Chayito Osuna de, del sur de Sinaloa, Viridiana, Viridiana Camacho, que está en, en el número 19, en el distrito 19. Número, número 19. Así como también Genevo Jorques, que, que estuvo presente, desde luego la maestra Virgen y, y Elizabeth Chía, que siempre estuvo presente. También Paloma, que nos acompañó, eh, la, la futura ya candidata de, 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 lo que es, eh, de lo que es el Senado de la República, de esta coalición Fuerza y Corazón, y Corazón por, por México, que estuvo, es, Liliana estuvo Cárdenas presente, estuvo Liliana Cárdenas, estuvo Angélica... <laughs> Mi estuvo. Hace un rato comentaba: pues al Honor se, se le pega mucho, aparece Wina. No estoy hablando de tu esposa Dulce, hace todo el tiempo está contigo. El profe Domínguez, que siempre está, sí, está presente con, con, mucha, con mucha experiencia en todos, en, en todos los sentidos, de tal manera que mucha solidaridad en, en estos registros que, que se dieron, pero sobre todo, eh, me encantaron todos los eventos, pero el de Memo, Memo Romero. La verdad yo no esperaba tanta gente, fueron miles y miles y miles de gente. Ojalá tengan la oportunidad de ahí de volver a, a, a tener el, el video de, de Memo Romero, donde veo que lo ovacionó la gente, y no me cabe ni la menor duda que él en un futuro va a tener un triunfo con, un triunfo contundente. De tal manera que todo esto, pues es algo fundamental. Y vean ustedes la, el número de, de gente, es algo impresionante lo, lo, lo que se dio. Había mucho ganadero ahí, ahí estaba don Antonio Lizarga, que me tocó que me tocó saludarlo, ¿no? Y a nuestro amigo Rafa por allá también me tocó me tocó saludarlo. Y a todas y todos, la verdad, y andaba contentos un icono del panismo ahí, con ahí. esa gira. A mí me tocó en una semana, en una semana, allá, pues, estuvimos en el PRI, comimos con, 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 con este, con don Jesús Zambrano, estuvimos con Josefina Vázquez Mota, hablamos por teléfono con la... Con, con la futura candidata, ¿no? Precandidata todavía o candidata a la, a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, la verdad, y no, llegamos a Sinaloa y barrimos todo Sinaloa, de tal manera que veo... Veo mucho, bueno, y esto, la, la cereza del pastel, doctor, la marcha del día de ayer, pues... Bueno, que, la marcha de ayer. Pues, que... Se les arrebató el zócalo ya, sí. ya no tiene daño bueno, el zócalo, señoras y señores. Escuché... Hoy la esperanza cambió de manos, hoy la gente tiene la esperanza de que haya otro cambio fundamental. Vean ustedes el zócalo y que y bueno, fue una barbaridad, una cantidad impresionante. De gente lo que, lo que la que asistió y qué creen, no hubo carriados, no hubo camiones, la gente fue por voluntad propia, así como el día de ayer, alguien dijo por ahí el gobernador del estado, es un evento político, pues claro que es un evento político porque queremos mejorar las políticas públicas de educación, de salud, de seguridad, no, de lo que es la sustentabilidad. Queremos impulsar políticas públicas para la comercialización de la cosecha de los productores agrícolas de Sinaloa, políticas públicas para que mejoren los campos pesqueros, políticas públicas para evitar que la, la enfermedad del ganado, para volver a recuperar lo que es el estatus sanitario que se perdió y que este gobierno le ha importado un bledo. No En un comino no le ha importado pero el está... hecho de que estén así los los, los ganaderos. También la ¿no? enfermedad de los gobiernos autócratas. Autócratas, precisamente. Bueno, es muy parecido a sátrapa tirano y eh, este fascista. fascista. ¿No? Y, y, y quién sabe qué tanta eso fue que una tanta cosa. Ciudadana, ¿no? <laughs> fue una marcha ciudadana. Ciudad. La verdad, sí. yo estoy emocionado bueno, que despertó y, México. Pero ¿Por qué no se dice no. De, de esta marcha ciudadana de ayer? De aquí, de, de, de Culiacán, ¿por qué no se dice que ahí había de chile, de manteca y de tomate? A mí cebolla. me dio mucho gusto ver empresarios, políticos, ciudadanos. todo ciudadano. Vean, aquí... todo mundo reunido. Ahí impresionante. Yo fui y me metí allá a la mitad. No, para que no se viera, para, porque hay mucho hablador, mucha gente que le pagan para que hable mal de uno. Pero dije, yo me voy a meter a la pues mitad. Es que ¿Eres ciudadano? Pues claro que soy ciudadano, eso nadie me lo puede quitar. Pues sí, pero hay voces que no. dicen, eres ciudadano cuando me conviene y te aguantas. Sí. No, no, es que... Pero bueno, eh, eh, lo importante es que ahí está. Y otra infamia que quiero que nos aclare aquí Manuel Cárdenas Fonseca, no hace, hace algunos días. Cuando se presentó Robespierre Lizarra Gotero una audiencia. Hijo eh, de... Que la verdad eh, es algo que da vergüenza al poder judicial. Ay. Pero, pero ahí lo que pasó fue que después de que terminó la audiencia, corrieron a una gente que porque no hizo exactamente lo que le habían ordenado. Bueno, es que eh, eh, no hay que sorprenderse. Sí. A ver, a ver acláranos eso, por favor. Doctor, Mire, nada más. Resulta que en estos expedientes que inventa la fiscal de agricultura por instrucciones del tercer piso, porque no pueden ser de otra manera pensados ni observados, eh, hay dos temas. Por decirles, el día de hoy hubo una audiencia donde fueron citados a comparecer el rector titular y el encargado de rectoría. Pero resulta que nadie sabía a qué habían sido citados, porque les abrieron esta nueva carpeta. Resulta que el primo de Enrique Insunza, que trabaja en la Fiscalía, les abrió una carpeta, pero nunca hicieron llegar, ni los ministerios públicos <coughs> tenían los expedientes armados. Y aún así no impidieron los ministerios públicos eh, que se celebrara, pues obviamente que se iba a diferir. Y no podían pedir esos ministerios públicos que se difiriera porque el juez de la causa les iba a preguntar, ¿y por qué quieres que se difiera? Si ya están citados, pues es de que no hemos todavía integrado la carpeta. O sea, de ese tamaño la desvergüenza. Ahora bien, pues mañana vamos a ver donde nuevamente eh, Rubén, Sara y todo, el, pues cómo decirles, eso que los acompaña en la prensa militante, va a decir misa. ¿Qué pasó hace días? Hace días le tendieron una celada de las que acostumbra los jueces de control, eh, que filtran información, que pasan los expedientes. Nuevamente el juez se puso loco. Y de una manera Absurda Ilegal Rompiendo con todo el protocolo Y todo el proceso Digo judicial Le impone Un abogado Defensor de oficio Y bueno A Robespierre pues no le quedó De otra más que aceptar. Decir está bien pues ahora le sale Como quieras quiero ya me harté no lo dijo así, pero bueno. Y ahí, oye, pues, ¿cómo te llamas? Este, ¿Dónde vives? ¿No? Es que yo voy a ser su defensor. ¿Cómo? Ah, bueno, pues, órale. ¿Eh? Para sorpresa de la fiscal de Agricultura, que yo creo que en sus bodegas debe de tener las toneladas de maíz de este absurdo sistema que impuso Rocha Moya, eh, pues llega la del organismo de defensores de oficio, ¿eh? arreando a otros defensores de oficio, irrumpiendo la audiencia, pero bueno, acepta Robespierre y eh, cuando quieren seguir con la audiencia, el defensor de oficio les dice, no puede continuar la audiencia, necesito imponerme del expediente. ¿Cómo? Sí, necesito imponerme. Yo no voy a tirar por la borda 22 años de antigüedad. Y yo no me voy a prestar a chingaderas, lo dijo de manera económica. Pero ahí en, la, en el desahogo lo dijo en términos legales. Pues se les cayó la quijada a todos. Y no le quedó de otra al juez ante tan evidente oso que estaban haciendo. Después de haber violentado el proceso judicial, llegaron y se toparon con pared cuando, aceptando el encargo de defensor de oficio, aceptando la víctima el derecho de tener un abogado victimal y de defensoría de oficio, que les diga: pues, Señores, me necesito imponer del expediente, así que reprogramen. Y en lugar de darle dos meses, le dieron creo que una semana. Como en la de hoy. Van a tener que leer para el invento de la, de día de, de la del día de hoy 433 páginas diarias. ¿Eh? Para poder llegar en el día de la audiencia a la que citaron. Ese mismo día todavía les faltarían 433 hojas que leer. Y pácatelas, ¿eh? A la semana, ese señor, ese abogado, como ustedes dicen, hay gente buena, hay gente profesional, ¿eh? pues resulta que renunció por causas personales. Oye, ustedes mamá? creen que una persona que trabajó 22 años con 22 años de antigüedad que lo único que hace es aceptar un encargo que por ley tiene que aceptar pero aún cuando el procedimiento haya sido ilegal va a renunciar no pero lo más o sea lo más grotesco aquí también es que eh, a esos defensores de juicio uh -huh. lo jalaron como coloquialmente se dice a los curitos Ajá. y ahí en los curitos le estaban leyendo la cartilla Ah, bueno, eso pasó los, en la propia audiencia, pero allá lo afuera, sí, sí, todo el mundo el escuchó, sí. Que le entrara con todo, independientemente de que conociera o no. Sí. Tuvo más dignidad a esa persona. En pues así no. estamos, hey, vean hey. ustedes lo que pasó por en Mojorito cómo eso. clausuraron las bodegas, cómo están pidiendo la renuncia por registrarse. autócratas, no, en, en están enfermos, con... están enfermos. Son problemas que ahí hay. ¿Eh? Y fíjate, Manuel, sí. Sí, me llama la atención... Esto que declara Qué tristeza, ejemplo, qué bárbaro. Bueno, pues, ni modo. Tenemos no, no, que luchar. no. Tenemos que ir la a votar. La lucha sigue. Tenemos que ir a ¿Y votar. Y esa punta de votos. Voto. Pero bueno, no, 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 votos no, se no, está... no, 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 bueno, aquí, son por capaces, ejemplo, son capaces me llama la de atención... Que, de que mañana nos abren una carta. Me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, de repente, Héctor Ponce, ahí el columnista, ¿Qué? ¿no? Que está en el cuarto de guerra, ¿no? Por eso. Pero me, me llama la atención, ¿no? La, la forma en cómo están cooptados, vendidos, ¿no? En el sentido de... Fíjate que se encontró, estaba Ferreiro, de paso a Claudia, allá en México, y a fuerza, y se le nota en la cara a Claudia que no lo quería. Oye, qué bárbaro. Oye, yo te quiero. A, a ver, no. Pero mira, Alejandro Sicario dice, eh, dice, me llamó la atención esto que leyó en la es un Partidario, es. Viendo tal dislate, ¿no? De camaleonismo sí. partidario, o sea, se sí. refiere... A los cambios de partido, sí. nunca podrá ser hablan, Chuyo, perfecta. Dice, carnada de carroña, así le dijo el enrique gobernador. Sousa, no, pero Sousa. el gobernador le dijo carroñeros a ellos. ¿Y si, ¿Cuándo habían militado en Morena, Enrique? Siete, no, no, pero lo que le dijo el gobernador a los medios de comunicación, carroñeros. Pero es la cuarta vez. ¿eh? Pero dice, carnada de carroña, de carroña para los votantes. ¿no? Entonces... Esto dice el día de hoy con una crítica canija. Pero bueno, yo me voy a lo que dice Juan Manuel Partida, porque entre ellos se conocen los, los, los propios periodistas. Uh -huh. y, y este es un líder de una asociación de periodistas. Y dice Alejandro Sicairo: dice, un mercenario sin vergüenza. Sicario. Bueno, él lo dice: no, yo no lo estoy diciendo. Pero por, con todo lo que veo. ¿No? Corroboro lo anterior. No, no es cierto. Bueno, dice, chica, un mercenario sin vergüenza. Lástima, dice, y ofende encontrar remedos de periodistas como Alejandro Sicairos convertido en un mercenario sin vergüenza. Dice, igualito que el gobernador Rubén Rocha Moya, que se presume honesto. Alejandro se jacta. De ser un ejemplo de moralidad Pero periodista. ¿cómo dijo el gobernador? esa fue hoy? Sí, no, bueno, esto. No, esto de Carroñeros. Eh, sí, es, no, no, hoy, hoy, hoy. O sea, hoy, o sea, hoy, a ver, hoy en la madrugada eh, lo leí en eh, su eh, columna, o sea, por o sea, eso. Este lo dijo a Noroeste. <ríe> sí, <ríe> sí, y se lo dijo a Sicairos. Pero fíjate lo, lo que dice Tornoz Juan Manuel. No ya, no hemos, ya hemos cuestionado su proceder en este espacio. Y lo hacemos hoy de nuevo porque sería un error, un error permanecer indiferente ante el descaro con el que Sicairos. Sika Degrada a nuestro oficio, o sea, como periodista. Todos tenemos derecho a cometer errores, pero los de Alejandro son perversiones con cargo al dinero del pueblo. Dice, una y otra vez opera como vulgar marioneta del tercer piso. O sea, otra vez el gobernador metido en esto. Dice, recuerdo que en una de sus semaneras el gobernador repudió con dureza a la revista Espejo, que es de Alejandro, donde Alejandro es director. Dice, si Cairo, ni Pío dijo, en lugar de reclamar, recurrió a su vicio de bajarse los pantalones y agacharse. Eso lo dice aquí este partida. de partida. Dice: Hoy todo es amor y paz, con una que otra simulación que a nadie engaña. Convertido en gatillero, Alejandro asume esa misma doble moral de su patrón. En la UAS, todos o casi todos son corruptos. Si el gobernador lo dice, será nota destacada, dice. En el gobierno todos o casi todos son bien honestos y se ignoran montones de raterías con pruebas irrefutables. Eres mi héroe, papá, le dice. Es la consigna de este mercenario a favor del gobernador más corrupto de la historia de Sinaloa. Y ni tantita pena le da al desvergonzado. No, eso es lo que hay. Este Ah, un saludo a Paloma Sánchez que nos está viendo en este en este momento. No, Paloma Sánchez, candidata al Senado de la República. Pero ella sí eh, va a ser senadora bien, con ese, porque va a haber otros que van a ser senadora no, de Palom senaduría. Paloma le va a dar la pelea no. con todo. Van a les va a ganar. Mira, dar. ahí está Eduardo Ortiz también empujando fuerte con muchas reuniones con empresarios mientras están en la en la intercampaña. Y hoy el el bueno el mandato del gobierno del estado en su cuarto de guerra con estos tres periodistas fue, hay que sacar que los nuevos que se inscriben para el Senado de la República están disputando la primera minoría, más no ganar la elección para el Senado. Sí. ¿Por qué? Porque ya es seguro una tal imelda que no hizo nada ahora como senadora de, de, de la República, que inclusive estuvo en, en contra de los agricultores, nunca le vamos a perdonar eso, ¿no? Y alguien que está demandado, en este en este momento no como ese Enrique Enrique Insunza de tal manera que el miedo que tiene en este momento porque saben que quien puntea en este momento no las encuestas lo que hemos visto para el senado aquí en Sinaloa definitivamente es eh, Paloma Sánchez acompañado eh, con, por Eduardo Ortiz pues ese rumbo al senado de la República pero tienen miedo de perder la primera minoría ya, el gobernador. No, claro, le van a mandar al cuarto, pero están nerviosos. Por eso metió las otras otros candidatos de, de Cachirul en bueno, las otras hijas. Ya, ya, ya veremos, nos está viendo a, tra a través pues de Instagram. Era. Gracias, Paloma. Gracias por el saludo. Ahí estamos, no en esto, pero continuando. Algo que, que demostró Juan Manuel Partida con respecto a Alejandro sicairo Dice, el cambio de la línea editorial de la revista Espejo fue notable en el 2023, aunque comenzó a verse desde el año anterior. La razón es de dinero y nada más. El año pasado, el contrato anual entre el gobierno de Sinaloa y este medio de comunicación fue por la cantidad de 298.319.93. Escuchen, escuchen. Dice, para el año en curso, el contrato anual será 974.400 pesos. Vean todo lo que subió. Pero eso no es nada. Le dieron orden a varios. Muy gobiernos municipales que también lo contrataron. Vayan a Mazatlán, pregunten todo lo que se paga en cada municipio. Ese dinero que es público, ese dinero que debiera de invertirse para mejorar la calidad de los servicios públicos, para mejorar la seguridad, para mejorar el tema educativo, el tema de la salud. ¿No? Pero bueno, lo están despilfarrando, así como lo han hecho con el periódico El Noroeste donde ahí sí fue, se fue dinerales a borbotones. Allí, pero ni modo, eso es lo que tenemos. Dice el gobernador Rubén Rocha: es la octava maravilla del mundo, un estadista y todos sus adversarios y enemigos son de lo peor. Es el mandato que se tiene. Pero aquí hay algo que voy a hacer una denuncia pública. A todos los periodistas que contrata el gobierno del Estado, que son un gasto tremendo, No, el mandato es este: no me tientes a mi gobernador. Puedes hacer lo que quieras con el presidente de la República, André Manuel López Obrador. Ustedes lo pueden, pueden hacer, decir Pisotear, lo ningunear, que quieran. reírse, mofarse y, a, y arriba de él. Ya sabes qué. Eh, no no, entonces, todo este tipo de cosas, no, es, es para que vean la perversidad que se tiene, ni siquiera tienen la habilidad de trabajar, de trabajar en equipo. Pero eso es lo que tenemos. Vean el Noroeste, todo lo que se dio. Vean todo lo que el dinero que le han dado y vean usted el dueño del noroeste cómo le dijo baboso gordo eh, y unas bolas de cosas bueno, a los hijos de Andrés Manuel López y al Obrador, mismo Andrés Manuel toda ¿no? la ofensa y al mismo que Andrés ha habido. Manuel? sí entonces pero bueno eso es algo que ya que ya está ya está pactado así que no se asuste el gobierno nunca la maldad va a triunfar la justicia siempre llega y la forma en cómo en, se están robando el dinero de manera tan evidente, lógicamente, que esto tarde que temprano la justicia va a llegar. Mientras son pero son manzanas. Nada más hago un comentario. Ya las denuncias están interpuestas en la Fiscalía General de la República. Pues Nosotros queremos la de que Enrique esto proceda. Y la jueza, ¿eh? <laughs> sí, pero hay una situación bien importante. Al mismo tiempo, para calar interpusimos estas demandas aquí en la Fiscalía de, 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 ¿De Agricultura. De Sinaloa. Ah, no, perdón. De, de, es que tú estás confundido, el sector económico es que, primario es, lo que es, es que la yo, agricultura, es pero la Fiscalía yo, yo, es el poder judicial, yo, sí, pero es, es autónoma. Ah, es que ya ves que trabajé mucho tiempo en el sector agrícola bueno. y financiero, pues entonces de repente veo como siempre expedientes y, y me, me traiciona el subconsciente. Le ofrezco una disculpa, Sara. Bueno. Eh, por eso estamos como estamos hacer? pero saldremos adelante aquí en sinaloa no queremos un gobierno sátrapa no lo queremos autócrata ya es sí y corrupto también no entonces habría que ver esperar luchar bueno, y la lucha ahí está. Oye, ¿qué pasó con la venta de plazas y esa bola de cosas en la CEPIC? Ya se va esta señora. La ahí? vamos a dejar para el próximo podcast. Ya es mucho tiempo, la gente ya se cansó. Vayan a votar. Oye, oye ya dicen que sigamos, dice la gente. Vayan no, no, no esperen calmadito. No, no todo el mundo, todo mundo a votar. Doctor Corrales, pues en un minuto para que eh, se despida la gente, o si tiene un tema que tratar, con mucho gusto. En lugar de 60 segundos, 65 segundos. <laughs> sí. No, solamente sí. agradecer la, la presencia, como siempre, aquí al, al programa y decirles que en, pues en el partido sinaloense ya estamos listos para el, para el 2 de junio. Aquí ya están trabajando los 687 subcomités, más de 3000 comités seccionales y la evaluación permanente se está dando día con día en el trabajo diario. Con toda nuestra estructura. Esa es la fortaleza que tenemos y por eso mismo, eh, desde el tercer piso nos dicen que no valemos, que valemos 2%, creo, o menos. Pero bueno, el 2 de bueno. junio ahí, ahí vamos a ver el porcentaje. Hay, hay dos invitaciones a ver. y un comentario voy a hacer. La primera invitación fue cuando Héctor Melesio, este, a comentario del gobernador Rocha Moya, que anda muy metido en ser el coordinador de campaña ya saben quién es, este, les dijo este, que si el partido sinaloense no superaba con mucho el registro, le voy a agregar tantito para darle chanza, él se alejaba de la <laughs> política, pero que si lo lograba, pues que Rocha Moya este, renunciara a la gubernatura. Esa invitación, esa oferta no ha tenido respuesta. No, no ha tenido respuesta. Tampoco ha tenido respuesta? respuesta la mía. Ya ves que en una semana dijo este que al que le ofreciera un millón de pesos por su casa en las quintas, inmediatamente la vendía. Yo le ofrecí públicamente el millón de pesos y le pedí públicamente, este, y lo hice a través de las redes sociales en las que como servidor público estoy obligado a contestar, conforme a la ley, este, que a dónde le transferí el dinero. A mí me interesa este, comprarle la casa de las quintas. Pero bueno, yo cerraría por porque... un millón, un peso. No, no, si sí, no, no, no subasta. Él no, no subasta. pidió un millón de pesos, ah, bueno. encantado de la vida. Este eh... Finalmente. Espérate, Paloma, de dónde viene? No, se le fue viva la Paloma. El día de las elecciones se les va a ir viva, les va a ganar. Se les va a ir viva la Paloma, va no, a ganar. Mi paloma va a reivindicar lo que los senadores no han hecho por Ella lo ¿Quién va a hacer es el suplente de, de Rocha? Ni idea, cabrón. Ve, ve la imagen, por ejemplo, de Paloma viene, y de IME. Tiene dos años y no sé cuánto, no. y todavía no sabemos dónde anda ese señor. Bueno, ya, ya, vamos a terminar nada más para agradeciendo aquí a Manuel Cárdenas Fonseca, doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño. México elige, ¿no? Ranking de aprobación de los ejecutivos locales. ¿no? Rubén Rocha Moya lo ponen en el lugar 23, 23 con una calificación de 44.6. Hace algunos días, yo lo dije, hace un año, hace un año, que él tenía 80 puntos aquí en Sinaloa. Nosotros realizamos encuestas. Eh, cada, cada dos meses y, y en este momento cada mes. De tal manera que la última encuesta encontramos 47 o 49 puntos, muy parecido a lo que tiene aquí México elige, el lugar 23. Lo que me llama la atención aquí es que de repente aparecen con casas de encuestadoras que ellos contratan y en un principio se ponían en el primer lugar. ...a nivel nacional... Pero la última dijo, no puedo ¿no? decir tía, qué encuestadora fue... Digo, ...no, no, deja ¿cómo? eso... ...el problema es que ahora ya se pone en el tercero... ...porque le da vergüenza ponerse en primero... ...no, entonces, pero aquí está... ...no, aquí se corrobora... ...cómo va en caída libre... ...la popularidad del gobernador y esto es... ...porque no hay un plan de desarrollo... ...para no Sinaloa... Gobierno. ...no hay gobierno... ...casi podemos hablar de un gobierno fallido... ...no, en el sentido del desarrollo... ...que debiera de tener Sinaloa... En el próximo podcast vamos a decir el número de empleos que se han generado en este gobierno, la pobreza que hay en todos los sentidos y cómo mienten, porque ni siquiera la inversión extranjera directa ha aumentado, como dicen algunos mentirosos por ahí que son miembros del gabinete. Pero bueno, ya no, nos vemos en los en. En, no sé si mañana pasado, a lo mejor hago un podcast donde lo haga yo solito para que me dejen hablar. Hoy sí me dejaron hablar, ¿verdad? Ni Hoy idea. sí me dejaron hablar, sí, sí me dejaron no, hablar. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, pero lo vamos a valorar en caso de que el podcast 57 no sea necesario. En caso de que nosotros tengamos información de otro tipo, porque tenemos ahí algo, algo de información, pues les vamos a avisar. Así que... Pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos en el próximo podcast. Manuel, doctor Corrales. Creo que estoy muchas viendo gracias. la derrota de Morena en junio. Bueno, ya está. Mira, aquí está eso. la derrota de Moreno en junio. No, ¿para qué se las enseño? En la próxima. En la próxima. Muchísimas gracias. Saludos.